Pero hoy con una ocasión muy especial la que nos traes aquí, porque hacéis ya 20 añitos, que se dice pronto. Así que felicidades para empezar. Muchas gracias. 20 añitos. Y lo celebráis pues con unas jornadas y cuéntanos qué es lo que habéis preparado para celebrar ya esta mayoría de edad y además ya entradita ya en años, ya vais cogiendo un bagaje. Bueno, pues sí, hemos querido celebrar haciendo una especie de jornada de puertas abiertas para dar a conocer el trabajo que desde hace 20 años realizamos. Entonces, se ha convocado dos tardes en el Palacio de Villasuso, de 6:30 a 8:30, pues a un montón de gente, de instituciones, de asociaciones, de entidades y de proyectos que a lo largo de todo este tiempo hemos desarrollado, pues para... Van a ser unas tardes muy emotivas porque sobre todo son tardes de encuentro de gente con la que hemos colaborado, como digo, hace mucho tiempo. Entonces hemos querido dividir la primera de las tardes, o sea, la de hoy, miércoles 11, se va a dedicar a contar un poco el proyecto de Maise, desde donde entendemos la atención a las sexualidades y en el continuo que desde los aspectos más preventivos que tienen que ver con la educación sexual pasarían por el asesoramiento hasta la terapia sexual, que serían ya los aspectos un poco más existenciales. Contar un poco desde dónde hacemos desde dónde consideramos el enfoque de atención a las sexualidades. Y después hemos invitado a personas que han colaborado, como digo, desde centros de enseñanza, servicios de ayuntamiento, experiencias incluso personales que con las que venimos colaborando desde hace un montón de tiempo. Entonces, porque queremos también que las voces de estas personas con las que hemos colaborado en proyectos estén muy presentes. Contar con sus experiencias, ¿no? Y desde Maise, trabajáis tanto en el ámbito más personalizado de persona o de pareja también abrís vuestro abanico de servicios a diferentes comunidades o algo más público, ¿no? Sí, o sea, sí. Tienes un amplio abanico de gente que se puede acercar para ti. Es una línea fundamental de intervención, además de salir como desde lo más privado a lo más público, porque consideramos también que una manera de facilitar la vivencia satisfactoria del ser hombre y ser mujer tiene que ver con sensibilizar también de algunos aspectos que afectan a la sexualidad de todos y de todas con el entorno, ¿no? Entonces, desde el principio, desde hace 20 años, que la línea intervención comunitaria es muy importante, pero tanto y mucho más también la personal, la individual y la educación y el asesoramiento. Entonces sí que hay un recorrido desde lo más íntimo y personal, en lo propio individual como hombre y como mujer, la pareja, la familia, el entorno y digamos la sociedad en general. Entonces sí que nos parece importante compartir este momento pues también como de sensibilización con el tema sexual que a todos nos afecta tanto, ¿no? Y eso, decía, se van a desarrollar esas dos tardes, esas dos jornadas de tarde en el Palacio de Villasuso con la intervención de los miembros de Maise, que sois, no sé si un total de 7 o rondáis, bueno, también tenéis gente de prácticas, ¿cuánta gente está trabajando actualmente? Pues mira, ahora el equipo activo, en plantilla somos 6, pero tenemos a 2 personas que están haciendo sus prácticas, son estudiantes, de psicología, otro de sexología, que están haciendo sus prácticas, ya conoceréis. Sí. Y bueno, y van a participar, hemos querido dar a conocer nuestras propias voces, la voz del equipo, pues para que también vayamos haciendo la conocer. En tu caso, Emma, tú eres la responsable del departamento de intervención o comunitario, ¿no? Sí. No sé exactamente cuál es el cargo, pero bueno, el resto de tus compañeros se dedican a otras ramas. Tú en las jornadas, ¿qué vas a contar? Imagino que das también la bienvenida, porque llevas aquí al pie del cañón desde que iniciasteis el proyecto. Y luego, ¿qué va a consistir tu intervención? Pues como dices, presento y bueno, llevo un poco el hilo conductor de las jornadas, pero luego específicamente
La tarde de mañana, jueves 12 de junio, va dedicada un poco a exponer dos ejemplos de buenas prácticas en el abordaje, en la atención a las sexualidades, que consideramos de interés para compartir porque, bueno, siempre se han considerado ámbitos de actuación un poco especiales o dificultosos. Entonces queremos un poco normalizar y digamos, llevar una visión cercana de realidades como la transexualidad infantil. Hay una experiencia preciosa de trabajo de una niña en su entorno familiar, entorno escolar, y se presenta un cuento que se trabajó con las aulas. Sí, y luego yo presento la mesa de diversidad funcional y de discapacidad, que también es otro ámbito al que se está poniendo luz y empieza a tener su voz propia, está reivindicando sus propias necesidades y deseos, porque sí que había estado un poco lejano de la atención a la sexualidad. Y desde hace unos años, además, en EMAISE es una línea de actuación fundamental, el trabajo en el ámbito de la diversidad funcional. Entonces, un tema siempre tabú, el de la sexualidad, no siempre, pero muchas veces en determinados ámbitos más aún, mucho, ¿no? Más, que comentas mucho de, más. Si se trata de transexualidad infantil o diversexualidades en el sentido de discapacidades funcionales y demás. Esto es lo que va a estar a tu cargo, aparte de llevar todo el cotarro, que no es poco, pero ¿qué más compañeros van a participar? Cuéntanos, y si quieres nos presentas y hacemos un recorrido por nuestra serie. Bueno, también lo que quería decir también es que, bueno, que está todo el mundo invitado, que el acceso es libre. Ajá. Y que al final vamos a brindar en local de Alao, entonces que también está invitado. Pues nada, con brindis incluido a eso de las 8:30 de la tarde, cerquita de Villasuso. Y nos vamos de este despacho a otro que tenéis en la sede, uno de nuestras salas que tenéis. ¿Y con quién hablamos? Vamos a hablar con Lourdes Pérez Jiménez, que es sexóloga también de EMAISE, digamos que ella es la gestora del área de educación y formación, entonces ella nos va a contar la aportación que va a hacer esta tarde. Pues vamos a hablar con Lourdes. Intervenciones que hagas durante estas jornadas. Bueno, pues como ves, aquí estamos ultimando un poquito las últimas toquecillas, claro, ¿no? Yo aquí en EMAISE, bueno, en principio ahora actualmente me dedico más a todo lo que tiene que ver con la coordinación del área de educación y formación, que tiene que ver un poco con todas las demandas que surgen de centros escolares o de cualquier otra institución o de asociaciones, ¿no? Plantear un poco el tema de los presupuestos, coordinarme con el equipo que trabaja en educación, ¿no? Sí. Eso digamos que es una parte, bueno, importante, ¿no? Por otra parte, también todo lo que tiene que ver con recursos humanos, también, pues bueno, digamos que soy un poquito ahí la que estoy encargada, ¿no? Pues hacer entrevistas, personas que vienen a entregar a veces currículum, pues estás un poquito ahí al tanto, sí, ¿no? De ir viendo qué necesidades también vamos teniendo, depende de cada momento. Luego, por otra parte, unido un poco a eso, también están empezando a venir personas, bueno, llevan un par de años, personas en prácticas, en colaboración pues, con universidades, por ejemplo, con Deusto o con ISESUS, ¿no? Sí. Y vienen personas que en ISESUS precisamente se están formando en sexología, entonces, bueno, pues nos puede venir muy bien a nivel de conocer un poquito desde su punto de vista qué cosas están ahora. Esa sabia nueva, ¿no? Que entra con otras inquietudes. Y luego, por otra parte, pues darles también nuestra visión y, bueno, diríamos que ahí. Y luego la parte fundamental a la que me dedico, digamos, como más de cara a la gente es el tema de la terapia, ¿no? Uh-huh. Terapia individual, terapia de pareja. Ahora no estoy tanto en los centros, en las aulas, porque hay otras personas, porque al final tampoco puedes estar en todos lados. Entonces diríamos que la parte que tiene que ver, digamos, por una parte está la maceta, ¿no? Que es todo lo que hay que gestionar, todo lo que hay que abonar. Y luego, diríamos, están las flores. Sí. Pues en las flores es sobre todo el tema de terapia individual, pareja, en colaboración también con Diputación, con el Ayuntamiento, para diferentes casos. Y es un poquito ahí lo que más, a lo que me dedico, diríamos, sí, dentro de que, bueno, que luego hay 100.000 cositas, ¿no? Que, yeah.
que se escapan. Que surgen del día a día. Como por ejemplo estas jornadas en las que os habéis embarcado, que es muy bonito, me imagino, celebrar 20 años, pero tiene trabajo, ¿no? Porque hay que organizarlas, cuadrar quién va a hablar, cuándo, qué ponentes, en qué momento. Tiene la parte de trabajo, tiene la parte también emocional de ver un recorrido que, claro, el pararte y el haciendo un poco ahí. Pues bueno, la verdad es que es una pasada, ¿no? Bueno, te das cuenta que realmente hemos hecho muchas cosas y que yo creo que está mucho esto. Y que seguís en ello. Y que seguimos en ello, y con Ana, entonces. Me decía Inma que también participa, o sea, que en Emaise ya estáis en este momento un equipo de 6 personas, más las 2 de prácticas que comentas, que gestionas más o menos tú esas prácticas. Que, y me hablaba de, también de nombres masculinos, estaba por un lado Inma, hemos visto ahora esta otra cara, pero me parece que estábamos antes ocupando el despacho de Eduardo, ¿verdad? Es otro de vuestros compañeros. Sí. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, con él, que se encargará de otra faceta de Emaise, que tocáis aquí muchos ámbitos. Así que buscamos por vuestras instancias. Y buenas, que también te dedicas en parte, como nos comentaba Lourdes, a ese ámbito de la educación, de la terapia. Exactamente, ¿qué es lo que, cuál es tu función aquí en Emaise? Principalmente a atender a hombres y mujeres y a relaciones, tanto lo que es a nivel de pareja como a nivel familiar. Eso es básicamente lo que viene a ser la terapia y lo que esta tarde, bueno, principalmente esta tarde comentaremos en la jornada. Dar la vuelta a esas situaciones que vimos como negativas y buscarles un lado positivo o por lo menos tenga cierta parte enriquecedora del asunto. Sí, porque entendemos que la sexualidad es algo que, bueno, es una dimensión humana, que es algo que está pensado para disfrutar y no hay por qué enfocarla como un problema, sino que es una oportunidad para conocerse, para disfrutar y para comunicarse y entenderse. Y ello tiene un componente lúdico que puede contribuir a que la pareja se encuentre, a que tanto el hombre como la mujer que en un momento dado manda y que tiene problemas pueda cambiar y pueda mejorar. Esa es la idea y la filosofía que tenemos aquí en Emaise, que es algo que en estos años hemos pretendido y que de cara a un futuro queremos seguir manteniendo. Sí, porque estos 20 años no suponen ningún parón en el camino, sino todo lo contrario, nos dan la fuerza para continuar y hacer un trayecto más largo aún. Yo creo que este momento es un asentamiento, una consolidación de un proyecto y evidentemente supone una apuesta y un cambio de cara a consolidar y a mejorar, evidentemente. Y estamos abiertos a cambiar, pero básicamente desde la experiencia de lo que estos 20 años nos ha reportado, tanto en el ámbito de la educación como el de la asesoramiento y la terapia. Hemos ocupado antes tu despacho, hemos visitado también el de Lourdes, pero hay más salitas por hay aquí. Más salas. Creo que hay más compañeras de Emaise que nos pueden atender y contar cuál es su papel. Sí. Así que buscamos a la siguiente, si te parece. Creo que va a ser Ana. Ana le toca, pues vamos a buscar a Ana. Venga. Que te vas a encargar, creo que en las jornadas de mañana, de esta parte que nos comentaba antes Inma, de la transexualidad infantil, ¿no? ¿Cuál es exactamente tu función aquí en Emaise y en qué va a consistir esa intervención? Vale, bueno, pues yo en Emaise soy la responsable del área de asesoramiento. Entonces también la mayor parte de las consultas y de la formación que se hace con respecto a la transexualidad también la hago yo. Entonces creímos que podría ser una buena idea el poder juntar a personas, en este caso una madre y una profesora de una niña transexual, para que pudieran compartir con todo el público que pueda y que quiera ir mañana sobre el tema de la transexualidad infantil. Habláis del caso de Nayane, ¿verdad? Nayane. Voy a repetir, llevo una. Hablamos del caso de Nayane, con esa proyección que además también se va a poder ver mañana, y Nayane Nice. Y cuéntanos ahora en los cuál es el caso de esta peque, cuál fue su problemática o no, cuál es su vida, qué es lo que le pasa. Sí, bueno, pues ella cuando nació fue sexada como varón, se le puso un nombre masculino.
por la apariencia que tenían los genitales, y entonces sí, nos comenzó pues su vida, la educación, la, el apoyo que tenía en la casa, pues como si fuera un marco. Pero sabemos que la identidad sexual aflora porque ya está con nosotros desde mucho antes del nacimiento, ¿no? Se sexúa cerebralmente. Sobre los 3 años empezó a expresar que se sentía niña, que quería vivir como niña, quería jugar, jugar, disfrazarse. Bueno, eso no marca si alguien es transexual, pero sí la manera en la que ella hablaba de sí misma era: yo soy niña y no siento que el resto de personas me traten como yo me siento, ¿no? Entonces la familia empezó, claro, es que es un proceso largo, el proceso de tener que despedirte de tu hijo, ¿no? Claro. Y dar la bienvenida a tu hija, pues bueno, es un proceso duro. Sí, psicológicamente. Claro, para toda la familia, para el centro escolar, pero afortunadamente pues Nayane se ha encontrado con un entorno muy propicio para que pueda ser una persona feliz. Bueno, como el resto de personas, vamos. Quiero decir que tenemos las oportunidades, no por el hecho de haber nacido con unos genitales masculinos, pues va a ser diferente, ¿no? ¿Y qué edad tiene ahora, ¿eh? Ahora tiene 6 años. 6 añitos, y es lo que quiere ser, lo que era, ¿no? Nayane, sí, como su propio nombre indica, es una de las proyecciones que vais a ver, y van a estar es también... Es un relato, ¿eh? Es un relato. Es la madre, Nerea García, que va a ser una de las personas que va a participar en la mesa, creyó que sería muy importante los compañeros y compañeras de Nayane en el cole pudieran entender lo que le estaba pasando a ella, y entonces escribió un cuento. Entonces el cuento lo hemos adaptado un poco pues para que se pueda tener por lo menos en papel, ¿no? Que sea más visible o más vistoso. Tener algo físico, ¿no? Que puede mostrar. Entonces, con otro compañero, Ángel Remedio de Ganuza, un compañero colaborador, pues él ha hecho las ilustraciones del cuento. Entonces nuestra intención es en la mesa poder enseñar el cuento. Yo creo que es algo, ahora mismo no hay muchas cosas, no hay recursos para poder hablar a los niños y las niñas sobre qué es esto de la transexualidad juvenil, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un recurso muy importante, no solo para la vida de Nayane, sino para cualquier niño. Sí, el apoyo de cualquiera que se sienta en esa situación, o pueda conocer un caso parecido al de... Pues nada, muchas gracias. Y las encontramos en el Maise, es la de Raúl Marcos, que se dedica a qué exactamente, cuál es tu campo de intervención aquí en el Maise. Bueno, yo en el Maise el trabajo que desarrollo se podría dividir en dos áreas. El área de asesoramiento, que lo realizo en la asesoría de sexualidad para jóvenes del ayuntamiento, y luego el área de educación, que básicamente hago educación en secundaria, pero bueno, también hago educación de adultos, que a veces siempre relacionamos la educación con los más jóvenes, también hacemos educación con adultos. Y bueno, eso es un poco lo que hago así a grandes rasgos en el Maise. Sí, y hoy, durante estas jornadas, vas a intervenir también. No sé en qué va a consistir tu charla, de qué nos vas a hablar, supongo que en torno a eso que comentas, que es el trabajo tuyo día a día. Pero cuéntanos, para los que no puedan acercarse hasta allí, aunque ya comentaba Inma que el acceso es libre, pero dime. La jornada de hoy es, aparte de la presentación del proyecto de Maise y de la presentación de la celebración del 20 aniversario, también vamos a hablar de las áreas de intervención sexológica, ese continuo entre la educación, el asesoramiento y la terapia sexual. Y esa es un poco mi parte. Luego, centrada, voy a explicar un poco cuál es ese continuo, que es la parte igual más teórica de la tarde, y luego sí que me voy a centrar un poco en el asesoramiento, diferenciándolo un poco de lo que es la educación y de lo que es la terapia, porque he estado un poco a caballo entre las dos, y a veces utiliza recursos de la educación sexual, pero también a veces, muchas veces te vas hacia la terapia. Entonces, bueno, va a ser un poco definir cuál es el área del asesoramiento en sexología. Bueno, pues que vaya bien esa jornada y atentos todos a todas las pautas que allí nos ves. Gracias. Esperemos que salga todo bien para vosotros. Miren,
otra de las trabajadoras del MAISE que encontramos por aquí y que exactamente cuál es tu función. Pues, no sé si suele estar mucho por aquí precisamente o te vas moviendo. Yo por aquí no paro mucho, estos meses de verano que son más de organizar y así sí, pero durante el curso me dedico a hacer educación sexual, entonces pues ando moviéndome por las ikastolas, los ikastetxes, los centros de todo Álava, uh-huh. haciendo educación sexual pues, con chicos y chicas de primaria, secundaria, a veces también cursos de formación con profesorado, madres y padres, uh-huh. un poquito en eso. Esa es tu función y la vas a trasladar a estas jornadas, vas a participar también en ellas contando tus experiencias en estos centros o qué es lo que... ¿En qué va a consistir esta intervención? Pues yo lo que voy a explicar un poquito es desde qué punto desde MAISE trabajamos en la educación sexual. Que lo que yo creo que MAISE aporta a la educación sexual es que trabajamos intentando conseguir lo positivo, desde lo positivo, intentando más que evitar aquello que los riesgos o que pueden tener. Vamos intentando trabajar para conseguir lo que queremos, que es que los chicos y las chicas pues, se conozcan, se acepten y disfruten lo máximo posible de su sexualidad, de ese hecho de ser mujer, hombre, uh-huh. que puedan expresar pues, lo que desean y al fin y al cabo disfrutar. Pues porque muchas veces vamos a intentar evitar riesgos, que pues, lógico también es importante, sí. pero muchas veces, o sea, las personas que consiguen evitar riesgos no siempre consiguen disfrutar uh-huh. de lo que son, de lo que sienten. Y yo creo que al revés, si las personas que se... coartando otro tipo de camino que no tendría por qué llevar a ningún sitio malo o lo que sea. ¿Sí? Exactamente, y las personas que, pues, que se quieren, que se conocen, en general también, pues se cuidan más y evitan esos riesgos. ¿Cuánto llevas tú en MAISE? Pues empecé haciendo las prácticas en 2006. Tuve la suerte, justo cuando estaba estudiando sexología, paré por aquí, me tenían un hueco, empecé a hacer prácticas y luego ya a partir del 2007 empecé a trabajar haciendo educación sexual y llevo pues, estos años. ¿Y has notado cambio pues, en estas generaciones que vas tocando, estos cursos que vas visitando? ¿Notas que va evolucionando hacia, ¿no? hacia algún sitio determinado la sexualidad, digamos en Álava, en lo que a ti te no toca? No noto grandes cambios, porque es una era igual diferente en este momento en el que pues, los medios de comunicación, internet, tal, sí, están, muy presentes, están muy presentes, entonces, pero no noto diferencia, quiero decir, a lo largo de estos años, uh-huh. por ejemplo, en eso. Sí, quizá pues, con más perspectiva o exacto. cuando... iba a decir nosotras éramos más jóvenes, más todavía, sí que igual hay un cambio ya generacional, pero claro, en los 6-7 añitos que llevas trabajando en esto, más o menos pues ves eso, el mismo camino y vas trabajando en los mismos puntos. Porque al final yo creo que pues, las dudas que tenemos o lo que les agobia o las dudas también de madres y padres de hijo y cómo actúa en esta situación, uh-huh. o qué hacer o qué no hacer, son relativamente parecidas. Sí. Las personas, fíjate que somos únicas e irrepetibles y somos diferentes, pero en la problemática general, suele ser recurrente. Las cosas que nos agobian o nos dificultan sí. en el camino no suelen variar tanto. Ya. Bueno, nos decías que empezaste de prácticas, creo que ahora tenéis dos compañeros en la sí. misma situación. Eso pues es. Vamos a conocerlos, son Igor y Aitziber. Vamos a conocerlos. Pues. Muy bien. Hola, buenas. Hola. Y vosotros sois Aitziber, Igor, que estáis aquí de prácticas, me han comentado. Y no sé si en esta sala es donde habitualmente realizáis vuestro trabajo o os movéis también por fuera, en centros educativos, o cuál es exactamente vuestra función. Empiezo yo. Bueno, yo comencé en MAISE a través de un taller que se llamaba Recorridos Eróticos y sí que se hizo en esta sala. Y luego comencé con ellos en prácticas y acudo a centros educativos para ayudarlos con las tareas y así. Sí. Y luego estamos en esta sala de atrás haciendo informes y rellenando cosillas y así. ¿Y cuándo fueron esas prácticas? ¿Cuándo te incorporaste al equipo de MAISE? Pues me incorporé en enero con una beca del ayuntamiento y luego seguí con otra beca del gobierno vasco. Así que llevas todo este 2014 y en tu caso
En mi caso, yo este año estoy realizando la formación de sexología, el máster en Valladolid, y por medio del máster yo ya conocía EMAISE desde hace un montón de años. Yo tenía muy claro que iba a hacer las prácticas en EMAISE, y igual que Ciber, yo también estoy realizando educación sexual en centros educativos, educación sexual también para monitores de adultos también. Y sí, en estas salas en las que podemos, en las que preparamos un poco luego lo que vamos a dar en los centros educativos, y nos movemos por Gasteiz y por fuera también. ¿Y cómo os encontráis aquí en EMAISE, ahora que nos oyen? Pero ¿qué tal es el ambiente de trabajo? ¿Hay mucho trabajo? ¿Es un campo por explorar? ¿Cómo es? Sí, desde luego es un campo en el que hay que trabajar y te lo tienes que currar muchísimo. Yo creo que es un campo que está muy poquito trabajado, entonces hay que fomentarlo más. Y en ese sentido, bueno, yo me encuentro muy, muy a gusto en el equipo, la verdad es que hay muy buena coordinación entre todos y son muy agradables. Sí, en general estoy muy contenta, sí. Y tú, me imagino que también, cuéntanos cómo lo vives tú en primera persona. Pues se nota que EMAISE lleva 20 años trabajando, con lo cual la profesionalidad está asegurada y saben cómo tratar a la gente. A la gente con la que trabajan, pero también a los compañeros y a los que venimos a realizar las prácticas. El ambiente es genial, y cualquier problema, duda que te pueda surgir, o incluso cualquier consideración que tengas que hacerles, están abiertos a ayudar, y nos estamos sintiendo muy muy a gusto. Sí, trabajar con personas siempre es muy, muy importante, y lo que dices, al final gratificante, y que te educa también a ti a la vez. Tú vas a participar en las jornadas, si me equivoco, no sé si en tu caso también, tú vas a comentar tu experiencia, ¿no? El primer día, las de miércoles, es a la última hora, sí. Y allí vas a contar un poco sobre la experiencia que estás viviendo aquí en EMAISE. En realidad, lo que yo voy a contar, yo conocí a EMAISE casi hace 20 años. Sí, mi relación con EMAISE casi dura lo mismo que lo que dura EMAISE. Sí, sí. Primero desde el colegio, EMAISE fue quien vino a darnos educación sexual. Sí. Y luego por diferentes contactos que he tenido con ellos, o colaborando en otro tipo de jornadas, en otro tipo de eventos y de proyectos. Y si yo estoy estudiando ahora sexología, en parte es por influencia o gracias a EMAISE. Ah, así que contarás eso, ¿no? Tu experiencia vital que va paralela, por lo que dices, a toda la trayectoria ya larga de EMAISE. Bueno, pues chicos, enhorabuena por lo que os toca, que también formáis parte ya de esta sociedad, de EMAISE, que cumple ya 20 añitos. Y creo que para despedir, pues habrá que, con toda celebración, brindar, me imagino, con todo el equipo, o con los que queden por aquí, porque claro, estamos trabajando, entonces hemos venido en un momento en el que ahora a ver quién queda por aquí para celebrar esos 20 años, y que vayan bien las jornadas y el resto de las prácticas, y nada, luego pues si tenéis suerte, pues aquí os veré dentro de unos años también. Muchas gracias. Vale.